cuando la historia del merengue se escriba, algunas de esas páginas corresponderán a Fernando Villalona Évora. El Mayimbe, uno de los sobrenombres impuestos a Villalona, se entiende como el mejor, el más popular, el de la magia envolvente y otros dados por su gran popularidad alcanzada entre niños, jóvenes, adultos y viejos. ¡Oh, Dios mío, qué grande es el Mayimbe! ¡Felicidades en tu cumpleaños! ¡Vaya Mayimbe, felicidades! Mayimbe, tú eres un ídolo para la República Dominicana y como yo soy de ella, te apoyo. Felicidades en tu cumpleaños. Y si está de cumpleaños, muchas felicidades. Dominicano número uno. Fernandito para mí ha sido el mejor artista de República Dominicana. Bueno, tremendo cantante, muy bueno. Y es el Mayimbe, el cantante de mi mamá. Fernando Villalona como artista, es un artista de primera. Muchas felicidades a Fernando Villalona en su cumpleaños. Muchas felicidades a Fernando Villalona en su cumpleaños. Éxito, Mayimbe. Muchas felicidades, Mayimbe. Muchas felicidades a Fernando Villalona en el día de su cumpleaños. Felicidades, Mayimbe. Fernando Villalona, quien por su caridad ha obtenido un nombre en la trayectoria del merengue. En los últimos 15 años ha incursionado también en las baladas, recurriendo a temas que en otra época fueron muy populares. Mi debilidad fue quererte con toda mi alma. Y a otras de recién creación. Tú me enseñaste a querer para martirizar. Puerta, mi negra, que me estoy mojando, que con este humo que traigo lo estoy vacilando. Ábreme la puerta, mamacita, que con este humo que traigo lo estoy vacilando. Tíramela ya. Precios mi condena, no me importa quien pudiera vivir. Francia. Mil años para amarte. Puerto Rico. Para yo vivir conforme, debo casar con Juanita. Paloma, paloma, paloma mía, del suelo al cielo. Sus canciones han viajado a muchos países latinoamericanos, algunos de ellos convirtiéndose en los más populares. Con su contagioso ritmo, ha permitido que se haya mantenido por tantos años en los primeros lugares de nuestra música. Fernando, el Mayimbe, en nuestro género musical, está hoy de cumpleaños. Y Televisa, esta gran familia dominicana, lo felicita con el mismo cariño que hace 15 años, cuando nació en este mismo programa, con el perfil de ser posteriormente el más carismático de nuestros intérpretes. ¡Felicidades, Fernando Mayimbe! Que los años que te han pasado sirvan de base para que tenga cada vez más una mejor postura frente a nuestra sociedad. Se me borra el gusto de abrazarte. No se me quita el gusto de tenerte. Se me borra el gusto de abrazarte. No se va por el gusto de dormirme sin miedo, sin pánico, disgusto. No se me quita el gusto de tenerte. Se me borra el gusto de abrazarte. No se me quita el gusto de tenerte. Y se me borra el gusto.
naciste. Ay, 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 ay. Todas las show del mediodía. La gran familia Televisa, como siempre, dándole la manifestación de cariño y de amor a Fernando, el hijo del pueblo, el Mayimbe, que está con nosotros y está de fiesta de cumpleaños en el día de hoy. Fernando, felicidades. Fernando Villalona, que viene acompañado del mariachi México Lindo, cantando las mañanitas, esa canción tan popular de cumpleaños. Vamos a cantarla entre todos. Entre todos la mañanita, Fernando. Vamos a ver. Estas son las mañanitas que cantaba el rey David. Hoy por ser el día de tus santos, te la cantamos a ti. Despierta, mira, despierta, mira que ya amaneció. Ya los pajaritos cantan, la luna ya se metió. ¡Aplausos para Fernando Villalona! ¡Qué bien! Todo el mundo celebra con beneplácito y con regocijo tu cumpleaños. Muchas bendiciones, Fernando. Que cumplas muchísimos, muchísimos años. Muchas gracias, muy amable. Muy amable. Dios lo bendiga a usted también. ¿Cuándo usted cumple años? Bueno, parte, yo, mi cumpleaños muy lejos, pero el de Lisa lo es el lunes, déjame decirte. Celebramos hoy juntos. Tiene que celebrar juntos. Ahora dime una cosa. ¿Cuánto tú cumples? ¿Yo? Sí. No, no, vamos a hablar de tu edad mejor, Fernando. Tú eres un hombre joven, ¿en qué edad tú tienes? Yo creo que la gente ya debe saber la edad real tuya. Imagínate, yo comencé de 16 años y tengo 22. ¿Cuánto es, Elisa? Mira, ve, 36. Sí, 36 más, años. No, sube dos más. 38 años, tú eres un hombre joven, tú te entero, Villalón, ¿y qué fue? Sí, 38 años. Yo no estoy quejando porque no te quejas tú. No, yo no me quejo, no. No, porque definitivamente yo creo que no solamente es joven, sino que se ha ganado mucho lo que es el cariño del pueblo. Y algo importante, gran de las personas que están compartiendo con nosotros, personas del pueblo que han venido a celebrar, tenemos invitados especiales también para la celebración de Fernando. Por ahí tenemos bizcocho, por ahí tenemos múltiples sorpresas para tu cumpleaños, Fernando. De verdad que si tú sabes que con mucho cariño y con mucho amor. Míralo allá, el bizcocho. Míralo por ahí. Los amigos. Y vamos a comer bizcocho. Mira don Luis por ahí. Ahí está don Luis Medrano, está don Mateo San Martín también. O sea que esto es una celebración en grande, de verdad. Bueno, pues entonces, Fernando, una de las cosas que tú tienes ahora que regalarle a tu pueblo es lo que tú siempre has hecho. Cantar. ¿Le parece bien? Con el mariachi. Fernando Villalona, el Mayimbe en la costumbre, celebrando su cumpleaños. ¡Esa! En cofre de vulgar hipocresía, ante la gente oculto mi derrota. Payaso con careta de alegría, pero tengo por dentro el alma rota. Y en la pista fatal de mi destino, una mala mujer cruzó el camino. Soy comparsa que juega con mi vida, pero siento que mi alma está perdida. Payaso, soy un triste payaso que oculta mi fracaso con risas de alegrías que me llenan de espanto. Payaso, soy un triste payaso que en medio de la noche me pierde en la penumbra con mi risa y mi llanto. No puedo soportar mi careta y ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Bueno, muchas gracias, México lindo. Payaso,
Soy un triste payaso que en medio de la noche me pierdo en la penumbra con mi risa y mi llanto. No, no, no puedo soportar mi careta. Ay, 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 ante el mundo estoy riendo y dentro de mi pecho mi corazón sufriendo. Payaso, payaso. Muchas gracias. Maestros, ahora mismo estamos en México, ¿verdad? Estamos en México ahorita. Muchas gracias, muy amable. Arranquen. ¡Esa! Ya no puedo pedirte que me sigas amando. Tampoco he de implorarte amor por compasión. Dijiste que me amabas y yo tan insensato creí en tu juramento como se cree en Dios. Tú me enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos mi tonto corazón. Solo un favor te pido, no, no vuelvas a buscarme. No seas tan cobarde, respeta mi dolor. ¡Esa! Échale mano o échale pie. ¡Esa! No, compadre, ¿cómo va a ser tanto? No puedo. No. Ay, Dios mío. Tú me enseñaste a querer para martirizarme. Partiste en mil pedazos mi tonto corazón. Solo un favor te pido, no, no vuelvas a buscarme. No seas tan cobarde, respeta mi dolor. Respeta mi dolor. Muchas gracias. Seguimos. Lo que usted quiera. Acuérdese de la ayuda. ¡Esa! Lleva vez, ya no soporto la terrible soledad. Yo no te pongo condición, harás conmigo lo que quieras, bien o mal. Llévame, de ser posible, hasta la misma eternidad, donde perdure nuestro amor, porque tú eres toda mi felicidad. Llévame si quieres hasta el fondo del dolor, hazlo como quieras, por maldad o por amor, pero esta vez quiero entregarme a ti en una forma total, no con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. ¡Esa! ¡Anda! ¿Que le eche qué, mi compadre? ¿Que le eche qué? ¡Échale agua para que no se levante por la arena!
Ah, ok, pues está bien, entonces. Échale entonces. ¡Esa! ¡Échale, Darío! ¡Échale esa cuerda! Llévame si quieres hasta el fondo del dolor. Hazlo como quieras, por maldad o por amor. Pero esta vez yo te resolveré total, total. No con un beso nada más. Quiero ser tuyo, sea por bien o sea por mal. Y para Darío también, y su mariachi. Sí, Darío Pichardo y su mariachi México lindo. Él es Villalona también, ¿tú sabías? ¿Eh? Él es Villalona. No, también. No. Pichardo Villalona. Ah, mira qué bien. Muchacho. Y los muchachos, caramba, todos especializados en música mexicana en universidades de México. Sí. Porque es bueno que la gente sepa que ellos todos han venido directamente desde la Ciudad de México a acompañar aquí a Fernando Villalona. México es un barrio de aquí. Sí, yo sé, igual que hay un buen. Hay la calle México y Buenos Aires. Exacto. De Herrera. Y los dos de Cabrera. No solamente tenemos los aplausos esta tarde, sino que están llegando los regalos para Fernando. Fernando, este regalo te lo envía el señor Fernandito, Rafael Rivas, de Tokyo Motors. Un magnífico regalo para ti. Y aquí está la notita que te la voy a leer. Dice Fernando Villalona: querido hermano, pláceme por medio de la presente felicitarte y desearte 100 años de vida, pero que él lo vea y que todos podamos verlo. Tu hermano de siempre, Rafael Rivas, de Tokyo Motors. Muchísimas felicidades. Qué bien. Bueno, gracias, nosotros queremos informar que esta misma festividad va a continuar esta noche en Jet Set, la discoteca Jet Set, que estará Fernando allá con el mariachi, con artistas invitados, con bizcocho, con orquesta, con toda esta gente que ha estado aquí en el día de hoy celebrando el cumpleaños de Fernando Villalona y todas las muchachas también. Sí. Y el bizcocho es como una cortesía de la repostería Nitín. Tú sabes que doña Nitín no se pierde. Qué bien. Vamos, y yo quiero aprovechar la ocasión, Fernando, también de estar aquí y que estamos compartiendo con tantos amigos, para llamar a un gran amigo que es don Mateo San Martín, que está aquí. Don Mateo San Martín. Diablo. Y vamos a ver. ¿Cuántos años? Caramba, don Mateo, que es una figura muy importante dentro de lo que es el mundo del disco. Buenas tardes, don Mateo, ¿cómo se siente? Bueno, yo quiero que la gente, venga, póngase por aquí, don Mateo. Yo creo que la gente sepa algo. Este señor es el dueño de la empresa discográfica Cubaney, que ha sido responsable de muchos de los éxitos de Fernando Villalona, y no solamente de Fernando Villalona, sino de grandes orquestas dominicanas que han podido penetrar a mercados internacionales gracias a la magia del disco. Pero no solamente eso, sino que don Mateo San Martín también es el responsable de ese mote o apodo que todo el mundo conoce a Fernandito Villalona como el Mayimbe, quien bautiza a Fernando Villalona como el Mayimbe, es don Mateo San Martín. Don Mateo, nosotros quisiéramos conocer su experiencia trabajando al lado de Fernando Villalona y el porqué el mote del Mayimbe. Bueno, muchas gracias a todos ustedes. Acabo de llegar de Miami y vine específicamente para el cumpleaños de Fernando. Gracias. A pesar de que ha habido cierta distancia. ¿O diferencia? No, pero eso se arregla. Todo en el camino se arregla. Efectivamente, hace unos cuantos años atrás celebramos tu cumpleaños juntos allá en Venezuela, Caracas. Venezuela. Que fuimos un espectáculo muy bonito. En el Hotel Tamanaco. El nombre del Mayimbe vino de los campos de Cuba. Se conocía como al que más mandaba. El que... ¿Al jefe? Al jefe, exacto. Ya tú te lo sabes mejor que yo, porque tú no sabías antes nada de eso. Yo pensé que sí, que a él le venía muy bien el nombre. Y a Dios gracias, el nombre le pegó. ¿Tú sabes, Mateo? Un segundito. Yo fui un 24 de diciembre donde Johnny Ventura. A mí no me gustaba el Mayimbe, pero yo pensaba que era como un Loma de Cabrera con machete, una cosa así. Y él me dijo, Mayimbe. Digo, va. Y pegó. Me gustó a partir de ahí. No, pegó sí. No solamente acá, pegó en todo el mundo entero. Así que claro, gracias, yo te felicito. A través de todos esos años ha sido muy fructífero tú. Yo espero que de ahora en adelante
volvemos a estar juntos. Ojalá Dios quiera, claro que sí. Yo creo que sí, que eso es importante, que ustedes se unan para hacer ese trabajo tan bueno que ustedes han hecho en favor de lo que es la música dominicana, en favor de lo que es la empresa suya y en favor de lo que es la empresa de Fernando Villalón. Y la de Luis Medrano, que está en el medio. Y la también. De Luis Medrano también, que le sale su porcentaje. Sí, le sale. ¿Cuánto sería ya una curiosidad, quizá un poco personal, pero puede ser de interés público también? ¿Cuántos discos de larga duración grabaron ustedes ya como empresa juntos? Bueno, la verdad es que entre los cuchifritos que hicimos y los que no hicimos, yo creo que hay más de 25. ¿25 discos de larga duración? Bueno, eso es una buena cantidad. Y ojalá que ustedes puedan de nuevo grabar juntos, porque cuando se junta el trabajo de Mateo San Martín y el talento de Fernando Villalona, el resultado es muy bueno. O sea, vamos a hacer un álbum con el mariachi. ¿Con el mariachi? Sí, a mí me encanta. Me parece idea, muy bien, no hay problema. A tocarlo en México aquí. Qué bien. Gracias entonces, don Mateo San Martín, por venir directamente desde la ciudad de Miami. Gracias, a estar Mateo. Con nosotros aquí en este show del mediodía, celebrando el cumpleaños de Fernando Villalona. Ustedes, amables televidentes, no se despeguen ni un minuto de su televisor, porque sigue la costumbre, show del mediodía. Gracias. ¿Qué es eso, mano? ¿Qué pasará si tú me dejas? ¿Qué pasará si tú me olvidas? Le he preguntado a las estrellas, a la luna y al mismo sol. ¿Qué pasa el tiempo si tú me dejas? Si me te cansas, si te olvidas. Le he preguntado a la distancia, a ver si el eco llega hasta Dios. Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. Si sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, como un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. ¡Echa! Desesperado, presintiendo tu partida, me imagino que te has ido para ver la reacción. Que sufriremos cuando estemos separados y tú pienses en mis besos y yo añore tu calor. Fue la visión de este delirio, como un desastre de locura, como si el mundo se estrellara, un cataclismo para los dos. ¡Esa! ¡Eso! Un fuerte aplauso, caramba. Muchísimas gracias. ¡Vaya! A nuestro mariachi, que tan hermosamente ha ambientado esta tarde con el cumpleaños de Fernando. Nosotros tenemos personas muy especiales, amigas, personas muy relacionadas con Fernando, que han querido venir también a felicitarlo. Pasen por aquí, claro que sí. Ah, sí. Ay, vienen con flores, con besos, con ay, mucho amor. Bien, bien. Felicidades, Fernando. Gracias, mi amor. Muchos años que habías cumplido. Ay, ay, ¿quién ay, habla? Gracias, vamos a ver. Gracias. Felicidades en tu día. Gracias, mi amor. Gracias. Más amor. Flores. Más. Rosa. Felicidades al barbarazo de República Dominicana. ¡Al barbarazo! ¡Bárbara! Gracias por vaya, esa muchas gracias. Tan linda. Gracias, claro. Muy amables, señoritas. Caramba, muy amables. Ahí, ahí viene el gorrito. Ahí nada más. Esa gomita. Okay. El beso. ¿Y el beso? Imagín, el beso. Un besito. ¿La palabra? ¿Dónde? Ah, muchas felicidades. Muchas gracias, mi amor. Gracias, mi amor. Gracias. Muy amable. Bueno, Fernando, yo creo que tú no te puedes quejar del gran apoyo que te ha dado la gente en el día de hoy aquí en tu cumpleaños. Nosotros queremos reiterar la invitación de que esta fiesta sigue esta noche en la discoteca Jet Set.
Bueno, nuestro modelo mayor. A nombre de todos los técnicos aquí de Color Visión. Muchas gracias. En nombre de todos los empleados de Color Visión. Y doña Candita. Muchas gracias, muy amable, muy amable. Estos muchachos gracias. Sí son malos. Bueno, qué bien. Por aquí está el bizcocho. Bizcocho también, aplausos para el bizcocho. Bizcocho como una cortesía de la repostería de doña Nitin. Vaya, muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Muy amable. Ahorita le... Ese bizcocho hay que comérselo, Bellalona. Tenemos que ¿y qué se hace con un bizcocho? Pues hay que comérselo, no, porque hay gente que quiere decir que no, que yo me lo voy a llevar a mi casa. Esta noche, que... para el Yexen, ¿no? No, eso no es para esta noche, aquí. Eso es para hoy, aquí, ahora. ¿Cómo va a ser? ¿Qué pasó? Ellos hay uno para nosotros. Ajá, así es. Señores, nosotros pudimos observar a través de... ¿Qué pasó? No, dando mi idea aquí los muchachos, nada que... Quizás en el día del cumpleaños hay alguna de las muchachas de nuestro público que quiera regalar, pero regalarle un beso en la boca al Mayimbe. No, porque lo mío es con duro. No, pues yo vamos no puedo, a ver, ¿cuál de las chicas está dispuesta a venir? No, a dar en un mejilla beso? No. En mejilla no. Pues venga, el venga. Beso, pero espérate, ¿qué pasó? Mi amor. Espérate. Ella. Oh, ¡ay, qué fe! Pero espérate. Pero espérate que ustedes están haciendo un cumpleaños como ustedes, no nada más. Pero espérate, denle chance a otra gente. ¿Y qué fue? Eso es un cumpleaños de dos. Ella le tiene un cumpleaños como guardado al solo. Ay, Dios de la vida. Oh. ¿Qué terminé de cantar? ¿Cómo? Espérate. Otra vez. ¿Tú te atreves a dar? ¿Tú te atreves a darle un beso en la boca al Mayimbe? Ya no lo dio. Ay, señores. Ay, no. Bueno, nosotros esto está bueno. Pudimos observar a través de nuestro video. ¿Cómo fue que tú dijiste que si ella se atreve? Se atreve. La llamo otra vez. Mira, ve, yo no tengo problema. La... Muchas gracias, muchachos. Muy amables. ¿Quién? Pudimos observar a través del trabajo que se le hiciera a don Augusto Guerrero y toda la familia Televisa, el equipo de producción, a Fernando, que realmente es un artista que gusta a todos, a los niños, a las personas adultas, a los abuelitos. Por esta razón ha permanecido en el gusto por tanto tiempo del pueblo dominicano. No, y no solamente eso, Liselot, sino cómo cambia el tiempo a la gente. Veíamos un Fernando Villalona que estaba acabando en ese momento, déjame decirte, con sus pantalones grandes. La campana y el afro. Y el afro. Ahora te la está comiendo, mano. Sí, no, y ahora te la está comiendo también, pero... Era la moda de la época. Exactamente, ahora en estos tiempos. ¿Tú sabes una cosa que quiero dedicarle a doña Grecia? Que ha estado esta mañanita haciendo cosas bonitas en el jazz set. Y a Antonio también, que está aquí con nosotros. Muchas gracias por venir y muy amable. Y gracias por todo lo que han hecho por este cumpleaños. Reiteramos. Y a Augusto Guerrero, imagínate, todo ese trabajo tan lindo. Y a Niño, y a todos esos tigres, y a Eduardo Rodríguez también. Y a la orquesta, a Martín Villalona y a Chichi, que no vinieron hoy a cumplir su trabajo, que muchas gracias también. Nosotros reiteramos que esta fiesta sigue en grande esta noche en Yexé. Una preparación muy especial para agasajar, para celebrar el cumpleaños de Fernando esta noche en Yexé. Mientras tanto, nosotros seguimos disfrutando de Fernando y el mariachi, ¿verdad que sí? Muchas gracias, muy amable. De inmediato, qué bien. Marque. ¿Te atreves a tirarme algo? No. ¡Camine! ¡Hombre! Cariño para el doctor Balaguer. Este amor apasionado anda todo alborotado por volver. Voy camino a la locura y aunque todo me tortura, yo sé querer. Dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés. Yo sé perder. Quiero volver, volver, volver. ¡Échale! ¿Qué es lo que le van a echar? Si ya está lleno.
Nos dejamos hace tiempo, pero se llegó el momento de perder. Tú tenías mucha razón, le hago caso al corazón y me muero por volver. Y volver, volver, volver a tus brazos otra vez. Yo llegaré hasta donde estés, yo sé perder, quiero volver, volver. ¿Será posible invitarlo a todos que vayan, pero lo que no será posible es que quepan? Que Dios los bendiga a todos y gracias por su atención. Vámonos, que no me la sepa. Vaya, vaya Rolly, llegaste, eso. A la alegre y al lele, chido, chido. Que le eche qué otra vez. Aunque sigas viviendo, para mí ya estás muerta. Que sigas pensando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo, para mí una limosna, como cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no pienses conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, aunque sigas viviendo, ya olvidé tus pesares, pero ha de recordar, no me habría de buscar si tuvieras vergüenza. Gracias, mi amor, vuela, que Dios me lo bendiga, hasta pronto, México lindo. Ay, 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 gracias, mi compadre. Por sus aplausos, que no me vaya, pero bueno. La alegría ha inundado estos estudios de Color Visión, celebrando en grande nuestro cumpleaños con Fernando Villalona. Fernando. Aunque sigas viviendo, eso es. Para mí ya estás muerta, aunque llegues tocando insistente a mi puerta, de lo poco que tengo te daré una limosna, como cualquier mendigo, pero en cosas de amores ya no cuento conmigo. Tú me hiciste llorar, tú me hiciste sufrir, pero todo ha cambiado. Hoy me toca reír, y aunque sigas viviendo, ya olvidé tus ofensas, pero tú al recordar que no habrías de buscar si tuvieras vergüenza. Así sí es bueno. ¡Esta! ¡Qué bien! Muchas gracias, de verdad. Esta noche el gran encuentro para seguir celebrando el cumpleaños de Fernando Villalona es en la discoteca Jet Set. Muchísimas gracias a nuestro mariachi del señor Darío Pichardo. Magnífica la participación de ustedes. Muchísimas gracias a todo ese público maravilloso que ha venido a compartir la celebración y el natalicio de Fernando Villalona, el Mayimbe. Esta noche todos al Jet Set a celebrar el cumpleaños. El apuntador, el apuntador. Pero todo ha cambiado.
Señores, que pasen feliz resto del día, que pasen hermoso fin de semana y nos encontramos el lunes.